Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, people. How are you today? It's fine. Good, very good. And you? I'm doing okay. I had a long day. Thank you. I had a long day, but I am home. And that is good. Yep. How was your day? Did you have a nice day? Did you have a nice day? Yes, Francisco. No, Francisco. Maybe, Francisco. Did you have a nice day? Can you hear me? ¿Me oyen? Yes. Oh, okay, okay. Es que me olvida que hay veces que me toca hablar solo, no hay respuestas. Anyways, welcome back. Today is March 2nd, 2022. March 2nd, 2022. So, what's new? ¿Qué hay de nuevo, ladies and gentlemen? Nothing new. No quieren hablar hoy, va. Está bueno, pues. Quedémonos solo viendo por 2 horas. No, teacher. Okay, anyways. March 2nd, 2022. Do you remember the topics we covered yesterday? Which topics did we cover yesterday? Hablamos de los adjetivos. Yes. What place do adjectives have? ¿Qué lugar tienen los adjetivos cuando se está describiendo algo o alguien? Tienen que ir antes del se está hablando. Ajá. Exactly. How do you say ella vive en una casa grande? Big house. Ok, vaya, big house. Miren, todo lo que decimos en español, ella vive en una casa grande. Y digo, big house, está bueno. No. She lives solo escuché casa grande, perdón. No problem. She lives in a big house. Big house. How do you say, él maneja un carro bonito? He drives a pretty car. Carro bonito. A nice car. Drives a nice car. Yes. Okay. Any questions about yesterday? También estuvimos platicando con there is, there are. Fíjense bien lo que le voy a poner en el chat. There's a lot of traffic. Thank you, Stephanie. How do you say sala in English? Living room. Living room. Living room. How do you say comedor? Dining room. Dining room. Dining room. Dormitorio. Bedroom. Sanitario. Bathroom. Bathroom. Uh-huh. Cochera. Garage. Garage. Very good. Patio. Yard. Puede ser yard, pero patio significa patio. The spelling is exactly the same, but pronunciation is a little bit different. So you say patio. Patio. Now, you can say yard. What's the difference between the patio and the yard, people? Creo que the yard es cuando está engramado, si no me equivoco. Yes, sir. You're right. So yard, you have plants. No necesariamente plantas, pero sí está engramado. Patio is usually concrete. Patio is usually concrete. How do you say gradas? Stairs. Acuérdese del libro de Esther en la Biblia. Se dice stairs. Ya le voy a pasar la escritura. También tenemos storage room. Storage room. So, sala. Sala, comedor, dormitorio, sanitarios o baños, cochera, patio, yarda o jardín, gradas, and storage room. What's the meaning of storage room? Bodega. Yes. Storage room means bodega, pero a nivel residencial. Porque si yo le digo, fíjese que ahorita solo en bodega tienen el producto, estamos hablando de warehouse. 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 Entonces, cuando usted está describiendo su casa, no puede decir warehouse, sino que tiene que decir storage room. Storage room. ¿Y ático? Attic, yeah. Hay algunas casas en El Salvador, solo en todo el tiempo que llevo acá, solo una vez he visto una casa con ático que he entrado. Pero imagino que han de haber varias con attic. Y terraza, teacher. Terrace, good. Terrace. Anything else? How do you say the cielo falso o ceiling? Ceiling. Ceiling quiere decir cielo falso. Ceiling. Oh, kitchen. Kitchen. Anything else? Algo más. Yo volteo a ver a mi casa y yo creo que todo está ahí incluido. ¿Hay algo en su casa que no está ahí en esa lista? En El Salvador, piso, that's the typical house. Yeah, Vladimir. Piso de cerámica o piso. El piso. Floor. Floor. You can say ceramic floor. Ceramic floor. La casa. Teacher, no sé si ya lo había mencionado, pero cochera. Ahí está, garage. Garage, ok. Yes. Ceiling, que era lo del cielo. Cielo falso. Okay, paredes. Wall. Walls. Walls, yes. Do you remember Walls ice cream? ¿Se acuerdan las paletas Walls? Ah, están muy jóvenes todos ustedes. Valían 10 colones y 10 colones, con 10 colones usted almorzaba antes. Y la gente, qué cara decían, pero bueno. Pero esas eran paletas, Chicho. Ya, yeah, paletas Walls. Por eso, esas eran paletas porque eran súper sabrosas. Hoy yeah. No creo que le compare ninguna a esas paletas. Ya, yeah. 10 colones, 10 colones valían, lo que valía un almuerzo. Yep. All right, anything else? Minibar, alguien escribió en el chat. Yeah, minibar. Se dice igual, minibar. Minibar. Cuarto de lavado sería laundry room. Yeah, laundry room. Yeah, ese nos faltó. Laundry room. Aquí en mi casa, en el pasillo tenemos la lavadora. No hay espacio exclusivo para eso. Ok. Anything else? Entonces, ¿por qué estamos viendo las partes de la casa? Es bien sencillo. Usted sabe su apartamento o la casa donde vive usted. La conoce muy bien. sea propio o está alquilando, usted conoce bien dónde está, cómo está dividido su lugar de residencia. Entonces vamos a hacer de caso que esta casa donde usted vive, o un apartamento donde usted vive, está vacío y usted lo está anunciando para alquilar. Entonces usted va a poner un clasificado en el periódico. Vamos a imaginarnos cómo poner un clasificado en el periódico. Y me va a poner una descripción de there is, there are, there isn't, there aren't. Vamos a empezar describiendo la casa, pero también external factors. ¿Cómo me va a decir hay buen servicio de bus? There is good public transportation. There is good public transportation. Buen servicio de agua. How do you say that one? Hay buen servicio de agua. There is good water service. Good. There is good water service. Y eso tiene que tenerlo muy en cuenta cuando usted va a comprar casa o alquilar una casa. Si puede entrevistar a alguno de los vecinos, hágalo. Mire, aquí cómo está. Y aquí cómo es el servicio del agua. Mire, se paga vigilancia. Y el bus, ¿a qué horas pasa el último bus? All those questions are necessary. Yes, Rosemary. Creo que ayer nos dijo también cómo se decía tanque de agua, ¿verdad? Por si tenía. Yeah, water tank. Thanks. Yes, water tank. Y eso es muy importante también. Yeah. Okay, so once again, esta prueba va a ser escrita. Esto va evaluado y es su cuarta nota del mes, porque terminamos el día lunes. Lunes terminamos, ¿verdad? Yo no he recibido el primer laboratorio. O martes. Lunes o martes. Martes terminamos. Ok, lunes o martes. Entonces, las notas ya tienen que estar listas este fin de semana, esperando solamente la nota del examen final. Entonces, todo eso tenemos que ir ya metiéndole. Entonces, esta va a ser, lo voy a repetir, es una actividad escrita donde usted va a escribir con su puño y letra una descripción de su casa. There is, there are. There isn't, there aren't. Usted puede decirme, hay un jardín grande, pero no hay árboles. Me puede decir, hay espacio para parquear carro afuera. I mean, una descripción completa. Because you are offering your house. You're offering your ¿Cómo se puede decir de que tiene como baños como privados, pero también tiene baños para visitantes? Oh, you can say... visits bathroom and private bathroom. Visits bathroom. Baño de visita. Mire, teacher, y me imagino que en algunas casas, bueno, no en todas, ¿verdad? Ha de haber como un cuarto de, como de break room, como un cuarto de, como de descanso con tele. Ajá. Aparte de la sala, también se puede contar como un break room. Sí, sí puede ser un break room. Ok. Ya. Claro, hay casas que muy, 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 muy bonitas. Lo que vamos a hacer es similar a esto. Ah, no alcanzo a ver, Giselle. Es de la página 43, lo que estábamos viendo ayer de Mr. Paz y Mr. Aguilar. Ah, similar. Similar, yes. Similar. Exacto. Lo único que ahorita lo voy a ocupar en un caso de la vida real suyo. Va a describir su apartamento, va a describir su casa, va a ser de caso que lo quiera alquilar. And your description has to be very complete. Got it? Got it, people? Nelson, is it clear? Yes, teacher. Rosemary, is it clear? Yes, teacher. Giselle, is it clear? Kelly, is it clear? Yes. Yes. Mayra Noemi, is it clear? Teacher. Yes. Okay, ajá, who said teacher? ¿Quién dijo teacher? Yo, Gisela. Ajá. Y así como mi examen que no me lo ha mandado no está calificado. ¿Perdón? Así como el examen que hicimos no está calificado, el mío, es que no he recibido respuesta. Porque dijo de que le volviéramos a escribir, porque hay unos que no tenía como el nombre de contactos, le volví a escribir, pero no. Ok. No sé la nota. Ok, ya voy a revisar. I'll check right now. A mí tampoco, teacher, no me mandó nada. Ok. A mí tampoco, teacher. Ya le voy a decir. Ok, permítame, les voy a mostrar para que miren que no es cuento mío. Para esta ya pasamos. Vaya, mire, aquí está este 8 sin nota, sin nombre, perdón. Aquí está este 875 que el nombre no lo alcanzo a leer, o sea, que salió mal impreso. Miren si alguien lo puede reconocer. Maybe you recognize it, no lo ve. No, teacher, no se ve, teacher, por lo de atrás. Ya, me imagino. Entonces son varios, pero ya los voy a revisar. Don't worry. Aquí tengo todos. El mío sí tenía el nombre porque era un archivo de Word. Ok, ya vamos a ver. Ok, todos los demás, Jennifer, Manuel, Carla, Idalia, Samantha, Lady, Stephanie, Henry, Catherine, Emilia, Lilian y todos los demás. Krisha, ¿está claro lo que vamos a hacer ahorita? ¿Es clear? Yo como me escuché, solo me ayuda. ¿Qué es lo que digo? Ok, no problem. Vamos a ocupar there is, there are. Espérenme que este teléfono está mal educado. Permítanme, vamos a poner el mudo. Teacher, tengo duda. Yes, ask me please. Esto lo vamos a hacer en este momento de forma individual. Yes. Va a consistir en una actividad escrita de describir su lugar de haciendo caso, su casa donde está ahorita, pero haga de caso que está vacía. Usted la va a poner en alquiler y tiene que darme una descripción muy detallada. Vaya. There is, there are. There is, there are. Y por eso les di el vocabulario para que sepan cómo se dice sala, cómo se dice dormitorio, cómo se dice cochera, todo eso. Vaya, de acuerdo. Gracias, teacher. Ok. Someone else, ¿alguien más? Any questions? Entonces, si lo hace a mano, con letra legible, y al terminar, me lo envía a mi WhatsApp chat. Are the instructions clear? Teacher, ¿se puede hacer en Word? Yeah, sure. Mejor en Word. Okay, thank you. Okay. Anybody else? Any questions? Any comments? Entonces, ahí está el vocabulario en el chat de Zoom, por si lo necesito ocupar. Y there is, there are. There isn't, there aren't. It's correct decir there is a June. Dijo que era grande, ¿verdad? Huge. Huge. Main bathroom, como baño principal. Yeah, there is a huge main bathroom. Yes. Exactly. Okay, so, anybody else? ¿Otra pregunta acerca de lo que vamos a hacer ahorita? ¿Alguien que se vaya incorporando, no? ¿Todos estamos bien? Y eso se lo mandamos al chat, al WhatsApp. A mi WhatsApp, no al grupo, pero my WhatsApp. ¿Lo puedo hacer en un cuaderno, tomarle foto y enviárselo? Si la letra queda legible, con mucho gusto, claro. Teacher, fíjese que yo no tengo el vocabulario, lo puede reenviar nuevamente. Ahí está en el Zoom chat. No me aparece. Lady. No me aparece. Los demás pueden ver el vocabulario. Yo creo que es porque, no sé si se conectó después, entonces ahorita se lo envío, Gracias. No lo tengo tampoco, tal vez lo mando al WhatsApp. Porfa. Copy. There are. Okay. Ahí está otra vez. Please confirm if you can see it. Can you see it? ¿Lo pueden ver? No, Francisco. Sí, Francisco. Okay, yes. Thank you. Sí, ahorita sí. Yes, teacher. Es que lo estamos buscando en el WhatsApp. Okay, go ahead. Yes, teacher. Yes, ya lo tengo. Thank you very much. Teacher, o sea que con ese vocabulario que mandó ahorita, vamos a hacer la oración ahorita. Ajá, con ese vocabulario usted va a describir su casa o su apartamento donde vive. Ah, perfecto, gracias. Good, very good. All right, go ahead, people. Teacher, está por ahí. Yes, Rosemary. How do you say amplio? No sé si sería large o sería wide. Wide significa ancho. Si quiere decir large. Amplio, usted va a decir ample. Ah, ok. Ample is better. Yes. Okay, thanks. Good, good. Teacher. Yes. ¿Cómo puedo? No sé si es que más que shopping, por ejemplo, que es hay lugares muy accesibles para hacer cualquier tipo de compra, puede ser zapatos, todo está cerca. No sé si está bien. There are nice places to shopping. Yeah. There are nice places to go shopping. To go shopping, okay. Yes. Porque puede ser, digamos, inclusive el banco, todo le queda cerca. Ajá. Vaya. Hay 3 árboles de mango en mi patio. Hay espacio para poner hamacas. Hay espacio para 3 carros, etc. Tal vez a lo que estaba mencionando, digamos, como descansar, tal vez no específicamente como en qué, ¿es válido there is room to rest o tiene que ir, digamos, algo eso que lo describa? There is room to rest is good. Ok. Yep. Porque lo que, como estamos describiendo la casa, por ejemplo, es que hay un espacio... Pero si uno está vendiendo la casa, no va a vender tanto las debilidades, ¿va? Entonces, ¿no va a vender tanto el qué dice? No se va a vender como las debilidades. Porque no, el espacio... Claro que no. Ajá, entonces el espacio para descansar sí es pequeño, pero se acomoda pero uno. Espacio, correcto. Ajá. Ya. Teacher. Yes, Jennifer. Sí, yo quiero decir, tiene sala, comedor y cocina. Sería there is, living room. Los 3 están o están independientes, son separados. Sí, son separados. Okay, there is a dining room, there is a kitchen, there is a living room. Lo va mencionando uno por uno. Uno por uno. Vale. Yes. Thank you. Okay. Teacher. Yes. How do you say desayunador? Breakfast bar. Breakfast bar. Como una barra desayunadora. Okay. Gracias. Good. Any other questions, people? Teacher, lo escribí al chat para okay. Saber si se escribe vigilancia. No sé si repítame ahorita. Está bien. My daughter is using my cell phone right now. Give me a second. Okay. ¿A dónde me escribió Nelson? Oh, okay, okay, ahorita. Okay. Security. Okay, thank you. Yes. Thank you. Okay. Teacher. Yes. Es válido, there is a clean kitchen with a breakfast. No, o como, sí, así dijo, ¿verdad, desayunador? Breakfast bar. Ay. Breakfast bar. Breakfast bar. Yes. Breakfast bar. Anybody else? Nelson, are you speaking now? No, teacher, lo estoy leyendo, a ver si lo he puesto bien. Okay. Terraza, como dijo. Oh, ajá. Bedroom. Ay, por aquí la está. Teacher. Yes, sir. Is correct. Is there a tourist nearby? Is there a police station nearby? No. Zona turística. Oh, is there a tourist zone nearby? Yes. Okay. Pero si lo está preguntando, si lo está confirmando, eso va a decir, there is a tourist zone nearby. Yes. Okay. Mm-hmm. Teacher, cuenta como patio, digamos, hay casas cuando uno entra tiene ahí su espacio, aunque sea pequeño, pero de flores y cosas así. Cuenta. Si es un patio donde usted puede ver el cielo, es patio, independientemente del tamaño que sea. Y yard es la parte como de enfrente, ¿o cuál es la diferencia? Ok, el patio general, aquí en mi casa hay un patio, es concreto. Ajá. Si esa parte estuviese con grama, ya sería yard o garden. Entonces, ¿no se ha fijado que en las casas en Estados Unidos muchas veces tienen front yard en backyard? Ajá. La yarda está en ambos lados. Hay veces que solo enfrente, hay veces que solo atrás, pero muchas veces atrás y adelante. Yes. Okay. Entonces. Any questions, people? A mí me gusta cuando me hacen preguntas. No, discúlpenme. Teacher is correct. Me estoy concentrando, teacher. Yes, Rosemary. Yes, Henry, what's the question? Sorry, is correct. There is a not parking lot. There isn't parking lot. No hay parqueo. Okay. Yep. Teacher, y cuando el patio es pequeñito y tiene un poquito de tierra, sería yard. Es buena pregunta porque el patio generalmente es concreto. Yo creo que se quedaría en patio. Ya. Yep. Okay, Stephanie. Teacher. Yes, Rosemary. Para decir que está sobre la calle principal sería my house is on the main street. Yes, on Main Street. on Main Street. Main Street, okay. Yes. Thanks. Good. Teacher, ¿cómo se dice? Yes, Catherine. ¿Cómo se dice bodega? ¿Cómo se escribe? How do you say bodega, people? Storage room. Correct. Storage room. Can you see the chat, Catherine? Ah, okay, okay. Ah, ya lo vi. Gracias. Okay, good, good. Matthew, drink, please. Teacher. Yes. How do you say Pila Grande? Pila Grande. Sí. Water container. Las pilas no existen en Estados Unidos. Sin embargo, es un contenedor para agua. Water container. A big water container. Water container. Yes, water container. Para decir cisterna también. No, cistern. Cistern. Okay. Yeah. Así como cisterna, pero le quita la A y solo se queda cistern. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Ok, ya me entraron como 5 trabajos. How many more minutes do you need? Cisterna, ¿cómo do you spell cisterna? Sistema, en inglés. Como en español, pero sin la A al final. Cistern. Teacher, how do you say maceta? Flower pot. Ahorita se lo pongo. Flower pot. Ok, gracias. Pot. Flower pot. Está detenido, caballero. Teacher. Yes. Teacher, hay un parqueo amplio. There is a large parking lot. There is a large parking lot. Yes. Thank you. Good. Flower pot sería el plural. Yes. Préstame un borrador. Teacher. Yes. Gasolinera sería gas station. Gas station, yes. Thanks. Good. Y para decir que hay una cruzando la calle sería there is a gas station across the street. Yes, that is correct. Thanks. How many more minutes do you need, people? 5 more minutes, okay. 5, teacher. Okay, go ahead. Teacher, tengo una duda. Ask me, please. Acá en el área hay como bastantes tiendas, pero no tiendas. O sea, sí hay bastantes tiendas, así como tiendas de las normales, pero hay tiendas como de ciertas cosas en específico, como de verduras y cosas así. Ajá. Hay cosas diferentes. No sé si se puede decir como shops o hay como otra forma de decirlo. Puede decir shops y también puede decir stores. Ah, stores, ok. Gracias, de eso no me acordaba. Gracias. Very good. $3 minutes, people, 3 minutes. Teacher, ¿se lo íbamos a mandar directamente a usted o cómo? Directly to my WhatsApp number, yes. Ah, ok, yo ya lo envié. Thank you. 6, 0, 2, 7, 5. En la prima. ¿Cómo se llama el niño? Oh my God, estaba en mudo. Sorry. I was talking to myself. So let's begin. Lo voy a poner a trabajar en parejas, 5 minutes exactly, para que usted le diga a su compañero o compañera cómo sintió esta actividad. So give me a second, 21 people, that's a good number. Breakout rooms. 10. Add a room. And everybody has a partner? Yes. Let's do this. Va a decirle cómo se sintió haciendo esta actividad. Let's go. No sé si está hablando, teacher, pero no se escucha nada. Now I am. Any questions or comments about the exercise? Pues yo, teacher, lo puse algo sencillo en comparación de los algunos que estaban como que más complicado, más rebuscado. Okay. Yeah, siempre y cuando haya sido una descripción verídica, está bien. Ya, como ahí cada quien iba describiendo según cómo es su casa, su apartamento. Ok, anybody else? ¿Alguien más? All right, let me take attendance. Alberto Martínez. Present, teacher. Good. Carla María. Present. Good. Catherine Alexandra. Present. Good. Damaris Cabrera. Damaris. Damaris. Okay. Samantha Saravia. Here, teacher. Thank you. Edwin Isaac, he disappeared. Emilia Hernandez. Present. Good. Giselle Patricia. Present. Henry Ramirez. Present, teacher. Present. Thank you. Give me a second. No se le escucha, teacher. Okay, thank you. Yeah, es que desde el sábado no encontrábamos mis llaves en la casa y acaban de aparecer, pero ya una quebrada. Bien raro está esto, pero bien, anyways. Henry Ramírez. Present, teacher. Good. Idalia Dueñas. Present. Good. Jennifer Herrera. Present. Good. Carla Michelle. Carla Michelle. Oh, she asked for permission. Kelly Diaz. Present, teacher. Good. Krisha Xiomara. Present, teacher. Good. Levy Cruz. Present, teacher. Good. Lilian Franco. Present, teacher. Very good. Manuel Garcia. Present, teacher. Good. Margarita Rosemary. Present. Good. Marley Beltrán está ausente. Mayra Valladares. Present. Good. Monica Mendez. No, she disappeared. Nelson Rivera. Present. Good. Rebecca Bonilla. Present, teacher. Thank you. Stephanie Guadalupe. Stephanie. Okay, she's absent. And Yancy Canales. Present, teacher. Thank you, Yancy. All right. Did I miss anybody? ¿Me faltó alguien? No. Okay. So let's continue. ¿Encontró la llave, teacher? Sí. Me toca hacer de Sherlock Holmes. ¿Perdón? Le toca hacer de Sherlock Holmes. Ya. ¿Quién tuvo la llave y por qué las escondieron? Sí, no, pero lo raro que la del vehículo está quebrada. No entiendo cómo es que... Anyways. Okay, so Let's see. Where's the book? Right here. Here's the book. All right, so yesterday, when we finished the class, we were doing exercise 5. Do you remember? Estamos haciendo el ejercicio 5. Did you finish it? ¿Lo terminó? Yes. Okay. Yes. What is the answer for number 1? Anybody? There is a small gym. There is a small gym. Right. What about number 2? El que está there are new training rooms. There are new training rooms. Good. Después del there are, ¿cuál va? There are new training rooms. New, ajá. La que debería haber sido la número 3, pero ahí se repite el número 2. What's the answer? There are clean cafeterias. Cafeterias. What's the answer for number 4? There is a smart meeting room. There is a smart meeting room. Yes. What about question 5? There are complacent bathrooms. Yes. ¿Qué es? Bathrooms. No, que es unpleasant. ¿Qué es? Ask me in English. What's the meaning of unpleasant? What's the meaning is unpleasant? Unpleasant. ¿Alguien sabe qué es unpleasant? Desagradable. Yes, very good, Catherine. Desagradables. Yep. And what is number 6? There is tiny cube. There is a tiny cubicle. There is a tiny cubicle. Yes. Okay, questions about this exercise? No? La número 5, teacher, ¿cómo fue que quedó? There are unpleasant bathrooms. There are unpleasant bathrooms. Gracias. Okay, what's the meaning of unpleasant, people? ¿Qué fue lo que dijo Catherine? ¿Qué significaba? Desagradable. Very good. Very good. So, unpleasant moments. Momentos desagradables. An unpleasant meeting. Una reunión desagradable. Unpleasant no solamente se refiere a lo físico, sino a lo que está viviendo usted en el momento. Embarrassing, teacher, similar. Not really. Embarrassing is vergonzoso. Avergonzado, algo así. Ajá, o avergonzado, yeah. Vergonzante o what's the word? ¿Cuál fue la palabra? What was the first? Penoso. Yeah, penoso, embarazoso. So, pueden ir en la misma categoría, but they have a different meaning. Yeah. Okay, questions? No? You see the picture? Yes, teacher. Okay, what do you see in the picture? It's a target. What do you see in the picture? Two people. How many men? One. How many women? One woman. What are they doing? The man. Okay. The man is giving her what? A presentation card or a business card. Questions or comments about the picture? I guess not. So, listen to this. Part 2, la parte 2 que está viendo usted ahí, que comparte Celeste, está mal redactada. En el chat le voy a poner cómo se escriben las direcciones en Estados Unidos. Okay, can you see it? ¿Qué va primero? What's first? Será como un código postal. Sure. No, pero lo primero, ¿qué es lo primero? Es el número de casa. Es el número de la casa, correcto. Después va el nombre o el número de la calle o avenida. Ahí pudo haber sido 46 Street, pero yo puse 46th Avenue. Then the city, then the state, and finally the zip code. Código postal. El código postal, exactly. Questions or comments? So, si yo le pusiese a donde vivo, 12... A Street. 1211 A Street. ¿Cómo leería esa dirección usted en español? Según el ejemplo que le di de 2222 46th Avenue. Ajá. ¿Cómo, teacher? ¿Otra vez? Sí, esa dirección que yo le puse, 1211 A Street. ¿Cómo lo leería? Sería casa número 12, calle 11A. Exacto. Casa 12, calle 11A. So, once again, primero va el número del edificio, el número de la casa, después va el nombre o el número de la, calle o avenida, lo que sea. Then you have the city. Then you have the state, and finally the zip code. Teacher, una consulta, si el número de casa va junto con el número o letra del block, iría número de casa y luego block. Sería casa 12, 11th Street, block 33. Okay. Yes. Okay, thank you. Okay. Teacher, ese, en mi caso, es sobre la 10ª avenida. Se pone... Ajá. How do you say décima? 10. Digamos que el número de su casa es la 3 y está en la 10 avenida. Usted lo debería escribir así. Es la 1. Yo puse 1, puse 10, B. Avenue. Yes. Avenue. Yes, it's correct. It's correct. Thanks. A ver, ustedes están bien jóvenes. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron una carta en físico? Que alguien le haya escrito en físico. Solo los estados de cuenta vienen, teacher. Okay. Yo pedí unas cosas de una tienda. Ajá. De Wish, no sé si la conocen. Pero ahí pedí un bolsón y me vino el paquetito y todo así. Me lo vinieron a dejar un mensajero y yo así como que ¿quién es? Qué raro. Pero vinieron con el paquetito y fue como Ahí está. Sí, good, good. Ok. Yo cuando fui niño y adolescente, e inclusive en mis años tempraneros de adulto, todavía recibí cartas en físico. Pero después fue desapareciendo, desapareciendo. And it doesn't exist any longer. Ya no existe. Okay, anyways. Any questions about this information? Name, office or main phone, workplace, address, job position, department, and ID. What information do you include in a business card? What information do you include in a business card? Email. Email. Very good. What else? What else, people? Name, profession. Name, profession, email. Number phone. Telephone number. Uh-huh. Phone number. What about the address? Direction. Address. 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 Yes. Okay. Questions or comments? ¿Y podrá llevar algún diseño la tarjeta de presentación? Yes. ¿Qué diseño? What design? What design? Quizás vendedor de casa, a veces llevan solo un loguito de una casa, sea lo sencillo. Ok, right. Someone else? Si es de banco, pues lleva un logo de banco, ¿no? Ok. Someone else? ¿Alguien más? Si fuese un mecánico. Tiene unos logos de algún tipo de herramienta, vendedor de carros, lleva un logo de un vehículo, exactly. Cosas sencillas. Exactly. Okay. So look here. We are on page 46. Estamos en la página 46. Prepositions of place. Where's the park located? It's located among many places. Where is the Sport Palace located? It's located on Barrio Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. And question number 4, where is the church? It's located past the school. How do you say letras negritas in English? Bold letters. Ahí está escrito en el chat. Bold letters. Now, what is the function of a bold letter? Resaltar un texto. Exacto. Para resaltar o para hacer hincapié en un texto. So, what are the bold letters here? Those are prepositions of place. Among. Near, past, among, in front of, near, past, among. What's the meaning of among? Entre. Entre, correcto. Pero cuando decimos entre, no estamos hablando... mi casa está entre la Gerardo Barrios y la Sexta Décima. No. Estamos hablando de entre, como por decir, usted está hablando entre una multitud y usted dice, el futuro presidente está entre ustedes. Estamos haciendo uno en el grupo, no en medio de. ¿Me explico? ¿Got it, people? Just to check. El otro sería between, ¿verdad? Correcto. Correcto. In front of. Fíjense bien. Esta palabra usted la pronuncia Give me a second. How do you pronounce OF? Of. 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 Si fuese O double F, usted diría off. But they are different. Fíjese bien, son diferentes. If it's only one F, si solamente lleva una F, you say of, in front of, the United States of America. O double F, then you say off. Off. Okay, in front of, near, and past. Questions or comments? Questions or comments, people? Está ubicado entre muchos lugares en la calle Barrios, enfrente del parque. Está ubicado cerca del restaurante y está ubicado pasando la escuela. So aquí nos mandan to page 39. Page 39. Okay, you see page 39. What do you see on page 39? Un croquis. Okay, a map. It's a small map. What's in the middle of the map? A park. A park. It says right there. So we have bank, mall, restaurant, sport palace, park, Arrows Company, school, church, city hall, and book world. Any questions about this vocabulary? Teacher, arrows es flechas. Which one? Arrows. Oh, it's a proper name. Arrows Company. Ah, okay. Okay. Compañía de flechas. Okay. Pero probablemente es un nombre propio. Puede que sea un apellido. Okay. Thank you, teacher. Okay. Anybody else? So, you need to use this map. Tiene que ocupar ese mapa para poder desarrollar el ejercicio 5 de la página 46. So, for you to do exercise 5, of page 46, en la página 46, ¿a dónde nos mandan? Nos mandan a la página 39. So I will give you 5 minutes para que usted se regrese a la página 39 so you can complete the 4 exercises. Got it? ¿Estamos bien, muchachos? Yes, teacher. Go ahead, please. Please. Sorry. You guys ready? Package. Oh my goodness. I was talking to myself. Estaba en silent. Where's the Sport Palace? Ajá. So, fíjese bien. Comes to the bank. Le mandé la imagen al WhatsApp, teacher. La del para que lo pueda ver ahí. La imagen se la mandé al WhatsApp y podemos tener esta página ahí. Oh, ok. ¿Cuál imagen mandó? Map. ¿The map or the sentences? El mapa. Ok, let me check. Es que yo hice la 39, teacher, y era la 46, entonces me confundí. Yeah, it was page 46. Ahorita vamos a ver. Thank you, thank you. So, the Sport Palace is, fíjese bien, you were supposed to use this vocabulary here. A lo largo de, enfrente de, atrás, a la par, entre, al cruzar, pasando y bajo. So the Sport Palace, where's the Sport Palace? The Sport Palace is next to the bank. This is one possibility. Number two, City Hall. What's the meaning of City Hall? ¿Qué significa City Hall? Exactly, alcaldía. City Hall means alcaldía. So City Hall. Vamos a ver dónde está en el church. Is between. Between the church. Yes, between the church and the book world. Very good. What about number three? The restaurant is? Si era along or past. Yo le puse past. Yeah. You can say along First Street or past First Street. Or past First Street? First Avenue, sorry. Yeah, along. Ya vamos a ver cuál queda mejor. What about number four? The church and the city hall are in front of the park. In front of the park. Entonces, volviendo a la número tres, the restaurant is, el restaurante está a lo largo de la primera avenida o pasando la primera avenida. Good. Questions or comments, people? Teacher, y la uno puede ser in front of. Yes, porque si usted está en la parte principal del banco y el Sport Palace está enfrente, puede decir in front of. Yes. Y la cuatro puede ser next to. No, no puede. Depende, pero suena mejor enfrente del parque. Ah, ok. Ajá. Okay, anybody else? Questions or comments, people? So, fíjese bien, usted va a entrevistar a uno de sus compañeros, compañeras, le va a preguntar, what is your name? Oh, my name is Francisco. What is your office or main phone? Ahí va a poner el teléfono de su oficina. Puede inventárselo. What is your workplace? I work for Inglés Corporativo. What is your job position? I am an English teacher. Which department? Education. The address, ya les dije cómo va la dirección. Invéntese cualquier dirección, siempre y cuando primero vaya el número de casa o el número de edificio, después el nombre o el número de la calle o la avenida, y por último la ciudad. Y lo último es su ID number. Invéntese cualquier número de identificación y así lo hacemos. So voy a hacer part 6, page 46. Denles ahí, part 6, Page 46. Ahí están. So, déjenme ver quiénes están acá. Let me check who is here. Breakout rooms. Okay. Move to here. Move to 8. Move to 6. Les recuerdo de que el número de minutos que usted se queda conectado va reflejado en su asistencia. No es de que ya pasé lista y ya se puede desconectar, porque al final le van a decir, le hacen falta tantos minutos. Ok, so let's go. Entrevistémonos. Está uno que mandar. Hello, hello. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? I am happy. Happy day. Happy day. What about you, Yancy? Usted, Yancy? So. Okay, any questions about the exercise? No? No. Okay, let me visit another classroom. Hello, hello. Hola. Hola, teacher. How are you? Bien, teacher, acá. Haciendo el intento. Good, very good. No, ambas, ustedes dos están respondiendo bien, están absorbiendo los temas de la clase de la manera correcta. Congratulations. Gracias. Yes. Any questions about this exercise? No, teacher, no tenemos. Ok. No sé. No, verdad. No, no, todo está bien. Thank you. Hello, hello, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. How are you? Fine. Good. How was your day? Siempre se ve busy. Very busy. Busy. Yes, teacher. Yeah, I'm tired. Tired. Excuse me? Tired. Tired. Yeah. Tired. I imagine. Pero ya casi salimos de este primer nivel. We almost finished. Okay. Any questions about the exercise? No. Solamente si no recuerdo el orden, si es correcto, era el, primero el número de la casa, luego la calle y finalizamos con la ciudad. Con la colonia. La ciudad. Ok. Yes. Exactly. Okay. All right. Thank you. Hi, teacher. Hello, people. Teacher, lo necesitábamos. Okay, what's the question? La dirección de nuestro trabajo es Edificio Promérica, Centro Comercial La Gran Vía. Okay. ¿Cómo podemos poner Centro Comercial? Okay, Promérica Building, Gran Vía Mall. Ah, Gran Vía Mall. Gran Vía ¿Y cómo Mall? Se escribe? Le vamos a poner. Ok, give me a second. Vamos a ver dónde está el chat. Ok, dice Promérica Building. Promérica Building. Gran Vía Mall. Usted puede decir mall o puede decir shopping center. Shopping center quiere decir centro comercial. Lo único que aquí en El Salvador, shopping mall, no. Shopping center es un lugar donde es un almacén. Me explico. Pero el verdadero significado de shopping center es un centro comercial. Centro comercial. ¿Ya? Teacher, y de ahí la calle es entre calle Chiltiupán y carretera Panamericana. Ok, between, and that's a good question. Las calles, las avenidas siempre se van a quedar en el idioma de donde usted está. En este caso, usted va a decir between calle Chiltiupán en carretera Panamericana. Between es la palabra clave. Igual que Antiguo Cuscatlán, La Libertad, se quedaría igual. Exacto, exacto. Okay. ¿Por qué razón? Porque si digamos usted le dice a alguien a Antiguo Cuscatlán y cuando le mandan un correo le ponen Old Cuscatlán, el cartero es bien probable que se va a perder al ver esa dirección en inglés, por tanto debe de quedarse en español. En español. Ah, ok, ok. Ya. Yep. Any Gracias, teacher. Okay, very good. Carretera, highway. Highway, o también puede decir road. R-O-A-D, road. Usted dice kilómetro 4, carretera Santana. Kilómetro 4, road to Santana. Road. Oh. Yes. Wow. Mm-hmm. Any other questions? Not yet, teacher. Okay, very good. See you later. See you later. Hello, people. Teacher. Yes. I have a question. Okay. Por ejemplo, así como el departamento a que se refiere, como el área en el que está. Pero es diferente a la posición, ¿verdad? ¿Cómo? No le entiendo, Giselle. Por ejemplo, ¿cómo le explico? La diferencia entre job different, de job position y department. Ok. Ahorita le digo. Vale. Bye. Right now. Dice, workplace. Le voy a poner un ejemplo. Permítame, que ya perdí el libro. Dice, workplace, la Curazao. Job position, salesperson. Vendedor. Department, sales. Entonces, el lugar del trabajo, Promérica. Job position, accountant. Contador. ¿A qué departamento pertenecen los contadores? Contabilidad, accounting. Por ejemplo, así como el de Idalia, ella está de teller. El departamento le pusimos operations. Operation. Yes, it's good. Yo no me sé las calles que acá. Okay, don't worry. No voy a inventar una. Teacher, y en el caso del ID, que es como es como el número DUI. No, su batch. Ahora, como estamos diciendo, información del empleado, le están pidiendo el número de empleado, por decir así. El código del empleado, entonces. No el código. En el trabajo donde yo estoy, tengo un batch. Y ese batch lleva un número. A ese le están pidiendo. Es que yo me he confundido porque algunas veces cuando llegan clientes que son de residentes ciudadanos de Estados Unidos, uno les dice ID, nos entrega como el DUI para nosotros. Ya, no, le vuelvo a repetir, ID también significa DUI, pero como el ejercicio estamos haciendo, llenar la información de su trabajo. Entonces, digamos, su badge aparece el 344. Ese sería el ID number. Y Dalia no se acordaba del número de que nos dan a nosotros como código de empleado, pero sí el código de la agencia. Entonces. Ok. Sí, aquí le están pidiendo el código de empleado. Ajá. Pero pusimos el de agencia, que es el más cortito. Okay. Sí, porque el de empleado sí no. Ok. Very good. Solo los primeros 4 números me puedo, de ahí los otros no. Ok. No problem. No problem. Okay. See you later. See you. Ramírez o Vladimir. Hello, teacher. How are you? Fine, teacher. Teacher. Yes, sir. Could you say mi tocayo? ¿Ah? Could you say mi tocayo o cómo se puede interpretar? Names. Perdón. Ahorita se lo escribo en el chat. Namesake. Yo soy Vladimir también. Henry Vladimir. Ah, ya. Ah, ok. Y yo soy Henry Vladimir Ramírez Martínez. Yo soy Alberto Vladimir Martínez Ramírez. Su madre, los apellidos. Oh, my God. Yo soy Martínez Ramírez. Yeah. Three names in common. 3 nombres en común tienen. Sí. Namesake. Namesake. Namesake quiere decir tocayo. Namesake. Namesake. Ahí se los escribe. Namesake. Yes. Okay. Any questions about the exercise? No, no question, teacher. No. Okay. Ya casi nos devolvemos al main session. Okay. Hello. Hello, Raúl. Hello. ¿Cómo siguió, Carla? No, teacher. Pues, me da un poco de dolor. ¿Y qué la terminaron operando al fin? Sí, me operaron el jueves. Estaba la vesícula. El problema fue que mi operación estaba para el 10 de marzo. Y se adelantó. Pero el lunes me agarró dolor, yo le dije, y me inyectaban y no funcionó. Al final ya tenía una infección, entonces se me complicó más la operación. Ajá, se me complicó más, entonces por eso hasta el domingo salí del hospital, porque estaba cumpliendo con tratamiento. Ok. Bueno, lo importante es que ella esté en su casa. Ay, sí, gracias a Dios. Very good, very good. Espero se recupere pronto. Sí, prima. Y no ande haciendo fuerzas, ni agachándose, ni nada. Sí, eso es prohibidísimo. Mi esposo se enoja porque sí molesta un poco la espalda. Igual me hicieron la paroscopía, gracias a Dios no lograron limpiar todo, ¿verdad? Si no, iba a tocar que me rabaran, pero igual molesta la espalda y duele también. Ya. A mi esposa el 21 de diciembre me la llevé de emergencia al hospital porque no aguantaba tampoco el dolor y la intervinieron. Ya. Fue bien rápido. Ya. Y a mí me le dieron largas porque yo del 27 de noviembre fue la última vez que me dio dolor y me dijeron que si se me pasaba con el medicamento que me fuera a la casa. Y ya solo si se agravaba que fuera al hospital y que es la secuencia de la programación de... Pero, ay Dios, esto no da tiempo. Sí, no, cabal. Pero bien, me alegra que ya esté de nuevo en casa. Gracias. Any questions about this exercise? No question. No. Rebecca, any questions? Solo en la dirección, teacher. Recuerde, la primero dirección. Digo, aquí va. ¿El número de la casa o el del edificio? Después el nombre. Luego, o el número de la calle o la avenida. Después la ciudad y por último el zip code. ¿Cómo se dice? Excuse me. ¿Cómo se dice avenida? Avenue. Yes, okay. Avenue. Okay. See you in a minute. Hello, ladies. This meeting is being recorded. Hello. Any questions about the exercise? No, teacher. Okay, let's go back to the main session. Okay. This meeting is being recorded. Okay. ¿Quién no se ha quedado los minutos extras y quiere hacerlo hoy? Yo hoy tengo la lista de los que se han quedado. Anybody? Repeat, please, teacher. ¿A quién no se ha quedado los minutos extras? Yo, teacher. Ok, ¿quién dijo yo, teacher? Lilian Griselda Franco. Ok, Lilian Griselda, can you stay today? Yes. Ok, yes. Mañana se queda Henry. Ok. Ok, so thank you very much, people. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Good night. Bye. Thank you. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Lilian. Hello. How are you, Lilian? Fine. Good. Do you have any questions about the topics we have been working on? La última palabra. Okay, do you have any questions about the topics we have been working on? ¿Qué le pregunto ahí? Topics, tengo que buscarlo. Topics es temas. Ah, ok. Si tiene preguntas acerca de los temas que hemos visto. No, solo ahora únicamente por estar resolviendo otros temas, no puse atención en el orden de las direcciones. Ok, perfecto. Ahorita se lo pongo en el chat. Ok. Vaya, si digamos, Yo vivo en el pasaje Aguilar, casa 138. Entonces, okay, el 138 va primero, después va pasaje Aguilar. Pasaje se puede traducir, pero le voy a explicar por qué no va a ser lo mejor. 138 pasaje Aguilar y de por último va San Salvador. Bien sencillo. Pasaje Aguilar, casa 138, San Salvador. Entonces, ¿por qué no ponerlo en inglés? Porque si usted se lo da, usted recibe una carta y la carta viene con el domicilio en inglés, el cartero se puede perder, el cartero no se puede ubicar. Porque dice, y Aguilar Passage, ¿qué será esto? Entonces, por esa razón el domicilio se queda en español, en el idioma nativo. Sin embargo, si fuese en Estados Unidos, debería de ponerlo en inglés. Y no necesariamente, porque inclusive hay ciudades, Los Ángeles, San Francisco, San José, que están en español y se quedan en español. Ok, ¿y por qué, teacher? ¿Porque hay más latinos o no, por...? Recuerde no, de que una considerable porción de territorio perteneció a México y México se lo terminó vendiendo a Estados Unidos, entonces hicieron el traspaso de mando, por decir así, pero las ciudades continuaron con el mismo nombre. Ok. Ya. Okay. Any other questions or comments, Lilian? No, no. Ok. Entonces, cualquier novedad, cualquier inquietud que tenga, me escribe a mi WhatsApp y con gusto le respondo. De acuerdo. Thank you very much. Have a good night. Good night. Bye bye.